acá, como el techado, hay todo, y miren por acá, The Harbor, la plaza de Mérida. Entonces hasta aquí llega la plaza, aquí creo que es Innova Sport, me imagino que es, ah sí, justo, entonces está aquí el muñeco, la de Brige, pero aquí está, está Forever 21 y está Innova Sport. Voy al mall, visítelo, es un mall muy nice, bien bonito, muy recomendado para visitar. Padre. Me falta más locales, más movimientos, pero pleno. A menos los palos, a menos de las compras de shopping, aquí también pueden venir lo que son los tenis y todo. Bueno, esta es la plaza de Harbor, America. Aquí miran, pues, lugares para restaurantes, comida, tienda de ropa, souvenirs, está el, no, es nuestro gran sucursal de Chapur. Abajo está Sambors. Esto está Zapote. Plaza más bonita de Mérida, son las 8 y media de la noche, son las 7 y media de la noche, vamos a presentar cómo se ve la plaza, se ve increíble todo, ojalá les guste, también este es un video para los tips de las mejores 4 plazas de Mérida para que ustedes sepan qué pasa si ir aquí en Mérida y mañana grabaré lo que es el centro de Mérida, o si no, veremos. Acceso a la nueva plaza de Mérida, no sé cómo se llama, pero en un momento les avisaré el nombre. Está hermosa la plaza. Está hermosísima. Ven la plaza, qué calidad de pisos, qué calidad de plaza comercial, está enorme, güey. Está, de verdad, está bien bonita esa plaza, ¿eh? Estoy con el ojo cuadrado. Y la verdad, esta plaza tiene 3 pisos. Y va a quedar hermosísima. O sea, me gusta el concepto, que es eco chic. Miren, el tipo food court. Mira, es uno que se llama Bakshur. Muy bonito, ¿eh? No sé si es cafetería, postrería, no sé qué sea, pero se ve increíble. Esto es increíble escena. Ven la plaza, qué calidad de pisos, qué calidad de plaza comercial. Está enorme, güey. Está, de verdad, está bien bonita esa plaza, ¿eh? Estoy con el ojo cuadrado. Y la verdad, esta plaza tiene 3 pisos. Y va a quedar hermosísima. O sea, me gusta el concepto. Este es eco chic, miren, el tipo food court. Mira, es uno que se llama Bakshur, muy bonito, No sé si es cafetería, postrería, no sé qué sea, pero se ve increíble. Deja, esto es inglés de escena. Muy dentro de la plaza, pero vamos a ver. Esta plaza me gusta mucho porque no sé cómo se llama. Te voy a preguntar cómo se llama la plaza. Sigue aquí la plaza. Se llama City 32. Está ubicado en la avenida Licenciado Mérida Trejo, Mérida, Yucatán.
vean la plaza, qué calidad de plaza, está enorme, vean, está hermosísima la plaza. Eso está en medio de Yucatán. Esta plaza está de pelo, está buenísima. Bueno, esta es la plaza 132. Miren qué bonito, está hermosísimo. Tenemos nuestra plaza eléctrica. Ah, miren, miren, se llama La Vieja Guardia. A mí, amigos, entrenar box, soy fan número uno de box, y aparte yo he entrenado aquí un año y medio, uno aquí no, en Playa de Carmen, un año y medio. A esta que tengo cita, a mí me encanta esos entrenamientos rudos, fuerte, resistencia, disciplina. Es lo, a mí me gusta que los madrazos, o sea, en poder, o sea, se siente bien padre. Y ver esto, esto me motiva, motivación número uno, el deporte, nunca lo dejen porque es muy importante. Es algo que siempre lo hace bien en la vida, y siempre comer bien, una buena alimentación, siempre seguir adelante y todo. Pero esto, yo lo pagaría todos los días, todos los años que yo pude aquí, yo podría entrenar acá. Bueno. Vemos que está haciendo guardia. Buen entrenamiento, ¿eh? Súper. Es el CrossFit Area. Unas clases de box acá, la verdad es que a mí me encanta entrenar fuerte en entrenamiento. Bueno, ahora vamos a seguir más para adelante. Este, vemos que la plaza está genial, está hermosa, a mí me encanta cómo se ve. Ven esta calidad de cómo terminaron la construcción de una plaza comercial. O sea, todo el tipo de suelo, el tipo de material, todo cómo se entrega. O sea, eso es muy importante, amigos, porque cuando entregan un desarrollo, tienen que entregar, y tienen que mirar cuándo se entrega, fecha de entrega, todo ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. Ahora dejaré las últimas 5 tomas. Bueno, por acá tenemos lo que es el food court. Miren qué bonito, qué bonita plaza. Tenemos un piso, tenemos una plaza de un tercer nivel, planta baja, primer piso, segundo, son 3 niveles, y abajo creo que hay subterráneo, me imagino. Bueno, todo eso es el área del food court. Miren cómo se ve. Qué bueno que me di una vuelta por acá, porque la verdad se ve increíble. Digamos como que la zona fifi, la zona nice de Mérida. Y vean qué calidad, qué miran cómo llevan el dedo del espejo. Bien padre, bien bonito. Saludos. Esto va para YouTube. Bien, pero súper bien. Bueno, este es el food court. Miren qué bonito se ve. Todo esto es el food court. Hay que poner diferentes tipos de cosas como café, vinos, comida. Todo lo que ustedes quieren comer allá, creo que va a ser un tercer nivel, pero todavía no se ha terminado. Y todo va por acá. Esto sí es calidad. Esto está súper padre, súper bonito. Esto se llama City 32 Food Hall. Próximamente aquí habrá más puestos de comida rápida y nice. Aquí se puede comer de todo un poco. La verdad está... Para mí que esta es una de las plazas más nice y más bonita de Mérida, porque la verdad, perdón por la palabra, pero está hermoso. Su estructura está increíble. Ven todo como está, bien hecho, bien rodeado. Y ya vamos a bajar. Bueno, una última toma para allá. Y ya terminamos el... Por acá, miren qué bonito lugar. Se ve hermosísimo. Bien padre y todo. Todo está súper nice. Súper bonito. Y miren qué bonito lugar, está súper bonito. La verdad, da una amplitud y tranquilidad y paz para venirnos por acá. Aquí pueden poner para acá abajo y pronto esto va a estar lleno de comercios. Pues la verdad, va a tener mucho que hacer, pues porque es nuevo. Acabo de preguntar a los de seguridad y a los de acá, que apenas tienen 4 meses que abrieron esto. O sea, desde, a ver, estamos en noviembre, octubre, septiembre, agosto, desde julio. O sea, esto está nuevecito, no tiene ni el año. O sea, pero vean qué calidad de plaza, está hermosísimo. Esto lo puedes encontrar solamente en la ciudad de Mérida. No, amigos, haré una super promoción a la ciudad. Yo sé que... Miren qué padre se ve. Ya vamos por finalizar este video. No sé cómo lo llamaré City Center 32 y todo. Y eso que no he terminado de subir todas las historias.
solamente pondré 2-3 estrellas de aquí. Mira, pues es una catedral, la comida, el film, el pollo y todo. Pero también quiero mostrar las partes chidas. Voy a poner, pues, unos 5 centros comerciales más nice de Mérida. Este va a ser un video largo. Creo que lo partiré en 2, creo. Si bien me va. Es todo. Por acá, miren qué bonito lugar. Se ve hermosísimo. Bien padre y todo. Todo está super nice. Super bonito. Y miren qué bonito lugar. Está super bonito. La verdad, da una amplitud y tranquilidad y paz para venir por acá. Y miren qué bonito está. Está super bonito. Ustedes aquí entran con la tarjeta. Y aquí pagan para el acceso del parquímetro. Más que parquímetro del estacionamiento. Y este es el parque. De aquí vamos a finalizar el video de la plaza. Plaza, comenten, compartan, dale like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un siguiente video. Bye, hasta luego. Todos ustedes quieren compartir.